Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, primero voy a poner el protocolo ya funcionando. Vale, esto es un semáforo doble, un semáforo de cruce. Como si tuviéramos un cruce de dos calles, tuviéramos que regular un semáforo en cada una de las calles. ¿Vale? Bueno, para utilizarlo, pues evidentemente usamos dos diodos LED rojos, dos verdes, dos amarillos. Y luego usamos seis resistencias, uno por cada LED, de 150 ohmios. ¿Vale? Os lo voy a acercar un poquito para que lo veáis. ¿De acuerdo? Veis un semáforo arriba, otro semáforo abajo. Los puentes estos puentes de aquí, estos negros, son puentes de a ver, lo que es la masa. ¿Qué es lo que he hecho? Mirad, os lo voy a acercar. Lo que es así, no. Lo que es el GND de la placa de la nano, ¿vale? Porque la vamos a alimentar por USB. Este tipo de cosas lo podemos hacer cuando no es mucho consumo. Cuando es mucho consumo, le tenemos que aplicar a protoboard una fuente de alimentación, tensión aparte, ¿vale? Yo lo que he hecho es sacar el GND de la placa del nano y meterlo en la hilera en el negativo, que es este azul que baja entera para abajo, de manera que en todos los pines que tengo aquí tengo negativo. Ya lo que hago es llevarme con el puente a cada uno de los correspondientes LED, ¿vale? A través de la resistencia, siempre a través de la resistencia, me lo llevo a la corriente. Podéis decirme, ¿me puedo sustituir y quitar este y poner directamente la resistencia? Pues también. Veréis, si yo quitase este de aquí y la resistencia, en vez de puentearla como la tengo, que veis que la tengo puenteada así, yo me la traigo hasta aquí, que sería el negativo, ¿la veis? Lo que he hecho, lo que he hecho es traérmela hasta aquí. El efecto es el mismo, ¿vale? El puente este lo que hace es pasar la corriente de este lado a este lado, y en este lado de las protoboards va así. Entonces da lo mismo, si me lo hago así, que de la otra manera. Pero personalmente prefiero hacerlo así, para que quede mejor y más claro el circuito. ¿Vale? Entonces esto lo volvemos a colocar y lo volvemos a poner en su sitio negativo. ¿De acuerdo? Usamos un puente para meterlo aquí en la hilera bajante del negativo y 1, 2, 3, 4, 5, 6, uno por cada uno de los dos diodos LED de circuito. ¿Vale? Metemos corriente. Y le vamos a poner. Todo apaga la volumen para que lo veáis mejor. Bien, empezamos. Con los dos rojos, desde el inicio, ¿vale? Los dos rojos, ¿ves? Ya cambia uno a verde, el otro sigue estando en rojo. Están los tiempos de segundo que le marquemos en la programación, que eso ya lo veis luego después en el código, para pasar al amarillo y pasar al rojo. Está los dos rojos un ratito, con los típicos que se saltan los semáforos. Pues eso. Ahora, el primero se queda en rojo, el segundo pasa al ciclo verde. Ahora pasa al amarillo. Y ahora pasa al rojo. Igual, los dos se quedan en rojo durante 5 segundos, por si se salta alguien en el semáforo llegando. A ver, que estaba en amarillo, estaba en amarillo. Sí, en amarillo, amarillo. Y vuelta a empezar, ¿veis? Ahora el primer semáforo verde. Después amarillo. Ahora pasará al rojo, igual los dos estarán en rojo 5 segundos y pasará el otro semáforo. Pues, bueno, es muy simple, muy sencillito de hacer, es muy fácil, ¿vale? Para el semáforo 1 utilizo los pines de salida 10, 9 y 8 y para el semáforo 2 utilizo los pines de salida 5, 4 y 3. De todas formas, ahora en la parte del vídeo, en el código, os detallo el código y lo vais viendo, ¿de acuerdo? Y veis la diferencia de cómo declaro los pines para uno y cómo declaro los pines para otro y los tiempos. Ahora nos vemos en el ordenador. Bien, vamos a poner el código del semáforo de cruce que hemos visto antes funcionando en la protoboard. Vamos a bajarlo. Pero en lo que hacemos, declaramos los pines, las variables para el semáforo 1, semáforo 2. Y tengo para el semáforo 1 el 10, el 9 y el 8. Y para el semáforo 2 el 5, el 4 y el 3. Esto lo podéis cambiar, ¿vale? Acordaros que si lo cambiáis, luego en la protoboard tenéis que cambiar el pin correspondiente. ¿De acuerdo? Y declaramos los tiempos para cuando este tiempo en rojo, en amarillo y en verde. En este caso voy a utilizar el mismo tiempo para los dos semáforos, pero podríamos utilizar diferente tiempo para uno u otro semáforo. Bien, empezamos con declarando los modos de los pines, de qué tipo van a ser los pines. En este caso en concreto nos interesa que sean como output, ¿vale? O sea, directamente 0 o 1, para que me entendáis, con voltaje o sin voltaje. Para el semáforo 1 declaramos los 3 y para el semáforo 2 los otros 3, ¿vale? Lo que decía, iniciamos los semáforos en rojo, que nos apaga, lo que sea, pues lo tiene que empezar en rojo para que preserve en todos los coches y esperamos 5 segundos.
Una vez que hemos esperado 5 segundos, apagamos el rojo del primer semáforo porque es el primero que vamos a trabajar con él. Entonces, normal que tendremos que apagarlo, ¿vale? Bien, empezaremos ya. Una vez que va a apagar el rojo del primero, pues empezaré con el verde, esperaré el tiempo del verde, apagaré el verde, encendería el amarillo, esperaré el tiempo del amarillo, apagaría el amarillo, y luego encendería el rojo y lo dejaría encendido. ¿Por qué? Porque se tiene que estar encendido mientras que en el segundo esté funcionando. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Encendemos el rojo del primero y apagaríamos el rojo del segundo, porque vamos a empezar a trabajar con el segundo, pero el rojo se queda en el primero, ¿de acuerdo? Eso es importante. Un semáforo está en rojo mientras que el otro cambia a verde a amarillo. Bueno, pues el semáforo lo permanecería en rojo y empezamos con el segundo, igual. Encendemos el verde, el tiempo del verde, encendemos, apagamos el verde, después encendemos el amarillo, el tiempo del amarillo, apagamos el amarillo, y luego lo que hacemos es que encendemos el rojo y lo dejamos encendido del semáforo 2 y apagamos el rojo del semáforo 1, ¿vale? Esto vuelve aquí al principio y empezaríamos aquí. Esto es un ciclo de un cruce, ¿de acuerdo? Bueno, en principio es muy sencillito, muy fácil. Este código luego lo copiaré también en la descripción del vídeo para que podáis utilizarlo, ¿de acuerdo? Bueno, si tenéis cualquier sugerencia, cualquier duda, cualquier pega, pues me la escribís en los comentarios para que os lo pueda resolver. Y si os ha gustado el vídeo y ha sido útil, pues bueno, darle al like, suscribiros al canal. Te aconsejo siempre suscribiros al canal por el tema de que yo subo vídeos y hay vídeos que, como por ejemplo, hoy he subido 6 vídeos. Y entonces, bueno, para que estéis informados de los vídeos que voy subiendo, pues si os suscribís, hoy se hará de forma automática de YouTube. Bien, bueno, si os veis que es de interés, lo compartís con vuestros amigos o en los grupos, ¿vale? Y bueno, pues nos vemos en la próxima. Espero que os vaya todo bien y hasta el próximo vídeo.